Miyagi, la espero acá porque son las 9 horas con 38 minutos. Le recordamos que ustedes pueden enviar sus videos o sus denuncias al 0969355555 y convertirse en nuestro reportero virtual. Y vamos a arrancar entonces con nuestro primer video viral. En realidad, yo siempre y siempre lo hemos comentado aquí. Si usted saca grandes sumas de dinero, por favor, no las lleve en efectivo. La situación en nuestro país está demasiado complicada. Puéstenme las imágenes, por favor, señor director, para poder conversar sobre este tema. Nos vamos a ir entonces hasta Bastión Popular, Joaquín, imagínate. Esto es en el bloque 1, donde se puede presenciar que el delincuente está caminando tranquilamente hacia el CAR. Una vez se acerca, pues empieza a buscar en la parte delantera y trasera del carro donde se encontraría este monto de, adivine cuánto, $2,000, que es de la persona que ya había sacado pues momentos antes, recientemente, del banco. Una menor inclusive sale asustada del vehículo y el ladrón sale corriendo con el dinero en mano. Esto me hace pensar a mí, ¿verdad?, que el delincuente ya tenía conocimiento del dinero que tenía esta familia y por esa razón fue a buscarlo directamente. No había chance al pataleo. Miren ustedes. Qué aterrador. Me complica ver las imágenes cuando hay niños involucrados justamente. Yo sé lo que tú decías, Marcelito, de la precaución que tienen que tener las personas, porque eso lo hemos dicho bastantes veces. No se puede trasladar dinero de un lugar a otro sin seguridad. Trate de no hacerlo, ni siquiera con seguridad, porque muchas veces hasta con seguridad pueden ser asaltados. Entonces, definitivamente trate de hacer transferencias bancarias, buscar la forma de hacerlo de otra manera, o ir con miles de personas de resguardo hasta que pueda entrar en su casa incluso. Pero el hecho de que esté esta pequeña adentro, imagínese este delincuente o alguien forcejea por el dinero, ojo, cualquiera lo puede hacer. Si a mí me vienen a quitar $2,000, a lo mejor yo no lo voy a querer entregar, si lo con tanto sacrificio tú te ganas ese dinero. Entonces está esta pequeñita de por medio donde puede haber una bala y realmente terminar en una verdadera tragedia. Ahora, eso se lo conoce como sacapinta, pues, ¿no? Estos son los famosos sacapintas que tienen la información de las personas que van a retirar de las instituciones bancarias altas sumas de dinero. Oiga, ¿usted cree que no, a mí no me va a pasar? No, a mí no me van a, no me van a decir que, o me van a berrear, como lo decimos nosotros en el idioma popular. No me van a berrear, yo voy a ir en mi carro si estoy con mi familia y todo, no va a pasar nada. Señoras y señores, usted no sabe de dónde sale esa información y lo van a asaltar, se le van a quitar, inclusive con el riesgo de poder lastimar a algún miembro de su familia. Tenga cuidado. Así es, Marcelito, seguimos con noticias de delincuencia porque diferentes locales comerciales son asaltados, pero los que más son nombrados últimamente son las farmacias, porque recaudan gran cantidad de dinero. Nos vamos hasta el sur de Cuenca. Ajá. Esto pasó justamente en la avenida Ricardo Durán. Una farmacia que se encuentra en este lugar fue asaltada por dos delincuentes. Estos empiezan a hurgar en todo el establecimiento en busca de dinero. Le arrebatan el celular y le preguntan a la vendedora si ella cargaba con más dinero. Ella, de forma asustada y repetidas veces, responde que no tiene nada más. Pero los ladrones siguen buscando en todas las cajas hasta poder llevarse todo el dinero. Cuando llega una persona y le pide a la cajera que se retire la parte trasera de la farmacia, asustada le responde que ella no puede hacer eso, pero al final cedió. Y los ladrones se retiraron tranquilamente. Obviamente esta mujer estaba asustada, entró en un shock de no saber qué hacer, si me voy para allá, me voy para acá. No sabía a lo mejor ni siquiera qué responder. Una mujer sola teniendo una farmacia. ¿Qué? Así que esto no puede suceder, créanme. El nivel de delincuencia que estamos viviendo, por favor, los dueños de esta farmacia, que me imagino que ella no es la dueña, tienen sus propios vendedores. No pongan a una mujer sola a atender la farmacia, siendo que son tan asaltadas últimamente. Y sabes que recuerdo que ahora último que estuvimos en la ciudad de Cuenca, que en serio Cuenca está en un paraíso todavía, porque los niveles de delincuencia no son tan altos como se está dando acá en el litoral ecuatoriano, en lo que es básicamente Guayaquil, ¿verdad? Pero, sin embargo, no quiere decir que no existan robos, que no existan delincuencia. Sí, efectivamente, miren ustedes, es una sola persona la que está atendiendo. No hay ningún otro tipo de seguridad, no hay ninguna persona que cuida, ni un guachimán. No había nadie.
Ese local, esa farmacia, estaba invitando en algún momento a que los delincuentes hagan de la suya, como se dio este caso. De suerte, a la chica que atendía, pues no le pasó absolutamente nada. Pero el susto, ese drama psicológico, no se lo quita a nadie. Imagínate, ¿tú crees que esta mujer el otro día va a llegar a trabajar así como si nada? No. Por favor, tomen cartas en el asunto en estas situaciones. Ayuden y cuiden la salud mental de las personas. No solo que estamos viviendo un nivel de delincuencia alto, sino que no pueden arriesgar a sus trabajadores de esta manera. Esa farmacia, como tú dices, Marcelo, no tiene ningún tipo de seguridad. Esta mujer está sola atendiendo. Si bien Cuenca, como tú dices, termina siendo un paraíso frente a toda la delincuencia que estamos viviendo en el país, no queda exenta de estos delincuentes. En cualquier momento no puedes terminar invitando a los delincuentes a robarte. O sea, no puede suceder. Hay que tomar cartas en el asunto y, por favor, tomar las precauciones necesarias. Así es. Y hablando de precauciones, ustedes saben que cuando uno ve a una autoridad, ¿verdad?, a un policía o a un guardia o algo, uno se siente tranquilo porque dice, bueno, está armado, no pasa nada, aquí nadie me va a asaltar. Miren lo que les sucedió a estos dos guardias, por favor. Miren ustedes nada más. Esto es insólito y preocupante. Esto sucedió en Tumbaco, en el sector de la Ruta Viva. Estos dos guardias de seguridad estaban circulando de forma tranquila cuando dos ladrones se bajan de un vehículo, los acorralan y los botan al piso mientras los despojan, ¿adivinen de qué? De su arma de dotación y de su chaleco antibalas. Obviamente esto es con el propósito de seguir delinquiendo, ¿verdad? Ahora, los delincuentes luego los llevan a otro lugar, Jack, imagínate, a estos guardias, y luego se retiran en su vehículo. Todo esto sucedía mientras varios vehículos también pasaban por la zona y nadie se enteraba de lo que estaba sucediendo. Por eso es que después, ¿verdad?, se acercan los que supuestamente pueden ser guardias de seguridad o policías y son ladrones que están disfrazados. ¿Por qué? Porque les han quitado sus armas de dotación, sus chalecos antibalas, sus uniformes que se los roban. Y cuando usted piensa que está junto a un guardia de seguridad o junto a un policía o alguna autoridad que está llamada para defendernos, resulta que son ladrones porque son disfrazados. Obviamente, han robado esos uniformes antes. Así es, y este reflejo, Marcelo, de la realidad que estamos viviendo. A ver, hace unos tiempos atrás que iban a tener control de sobre todo del ATM, de los policías, que los trajes, que el código QR... Perdónenme, nadie va a estar viendo el código QR si ese traje es original o no cuando se le presenta a una autoridad. Así es. Simplemente tú tratas de ceder y ayudar a esa autoridad. Entonces, ya sea guardia de seguridad o lo que sea, esto es lo que va a pasar. Se roban los trajes y ya, porque la delincuencia está ganando. Simplemente eso les cuesta un robo, un asalto a estos guardias, a la ATM, a la policía, y listo. Se van con esos trajes, hacen y roban lo que quieren y sigue aumentando la delincuencia, porque eso es más fácil aún robar para estos delincuentes. Efectivamente. Y mira tú, ¿qué es lo que yo digo? Están robando armas de fuego que van a ser utilizadas para robos, asaltos o sicariatos o asesinatos. Luego, los chalecos antibalas para ellos evitar que en el caso de haber un cruce de balas, ellos no salgan, o sea, no pierdan la vida, porque para eso son los chalecos antibalas. Sin embargo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que creer? O sea, todas las personas son potenciales delincuentes, o sea, en realidad uno no tiene confianza en nada. En nada, en nada, Marcelito, y lamentablemente vamos a seguir hablando de delincuencia, porque muchas veces nosotros nos quedamos tranquilos con que parqueamos el carro afuera de nuestras casas o en algún lugar y pensamos que no nos va a pasar. A todos nos puede suceder. Se están robando los vehículos. Es una realidad. Y vea, por favor, cómo actúa este delincuente en este video que vamos a mostrar a continuación. Porque ahí va. Ahí va. Se hace loco, ¿no? Se hace loco. Caminando intranquilamente en el norte de Guayaquil, Ciudadela Simón Bolívar, Manzana 2. Este hombre camina así como que, no pasa nada alrededor del carro. Estoy revisando el carro. Cuando se acerca al vehículo y con una llave maestra abre el carro sin ningún esfuerzo. O sea, cualquiera puede pensar que su vehículo. Se sube justamente en el asiento del piloto, la alarma del carro se enciende, pero sin importarle, porque así trabaja esta gente. Ajá. El ladrón simplemente prende el carro y se va manejando, ¿puede creer? No. Se lo llevó. A ver. Se lo llevó. ¿Sabes qué, Jackie? Pero aquí yo tengo una duda. ¿Por qué?
Porque cuando tienes este tipo de alarmas, estas alarmas electrónicas también bloquean la parte electrónica del vehículo. Lo que hace es que tú puedes rodar 20, 30, 50 metros, 100 metros y más adelante se te paraliza el vehículo. Entonces, no sabemos, no tenemos constancia, de acuerdo a lo que vemos aquí en el vehículo, si más adelante se paró el carro o se lo llevó. Pero en todo caso, lo que sí estamos ahorita evidenciando es la facilidad con que este sujeto con una llave maestra abre el carro y sobre todo el desparpajo de que a pesar de que está sonándole la alarma, se lleva el carro. Se lleva el carro. O sea, no les importa absolutamente nada. Ellos son dueños de la ciudad en este momento. O sea, usted parquea su carro, se va a dormir tranquilamente para el otro día salir a trabajar y resulta que sale y no hay nada. ¿Cómo abre el carro de manera tan rápida? Dios mío. Tendremos aproximadamente la hora en donde este vehículo fue robado. Tiene que ser en horas de madrugada, se ve que... ¿Por qué? Porque no hay nadie. ¿Ya? O sea, aparentemente entre las 5 y 5 y media de la mañana. Qué o sea, este ladrón se levantó temprano a trabajar, madrugó, ya, entonces, y logra llevarse esto. Pero a ver, si ya estamos hablando de que son entre las 5, 5 y media de la mañana, a veces los adultos ya tenemos como que el sueño un poquito más ligero. Si yo escucho la alarma de mi carro, al menos me levanto inmediatamente a ver qué está pasando. Alguien puede ser que se subió un gato, que me activó la alarma, alguien me topó el carro, me activó la alarma. Pero ahora, con estos índices de delincuencia, no me puedo poner a especular si fue el gato del barrio o fue el guardián que pasó por allí y lo topó o fue un carro que sin querer me tocó el guardachoque y se activó la alarma. No, ahora tenemos que levantarnos y ver si es que todavía está nuestro vehículo o no. No fue el caso definitivamente de las dueñas de este vehículo, sea hombre, sea mujer o la familia en general. No fue el caso, no salió nadie, no salió ningún vecino tampoco. Y como tú dices, antes muchas veces se activan las alarmas por cualquier cosa. Pasa una moto, se activa la alarma. Entonces la gente se acostumbró simplemente desde adentro a apagar la alarma y listo. Pero hoy en día no se puede hacer eso, no se puede hacer el desentendido frente a un sonido de alarma. Tiene que salir a ayudar, ya sea su carro o el de algún vecino. Así que por favor tome las precauciones, esté atento, cuide su carrito, porque yo creo que a nadie le sobra un vehículo hoy en día. Así es, 9:50 de la mañana. Nos vamos a ir a una pausa, pero al regreso, ustedes saben que estamos en el mes del amor y de la amistad. Estaremos hablando con Paola, astróloga, sobre los ángeles para el amor. Eso no se lo pierdas.